saludo muy especial, compañeros y colegas del canal. En este caso tenemos una tablet que queremos revisar. Esto es una tablet que nos han enviado de la capital del país, desde Bogotá, lo cual pues el compañero dice que la tablet no enciende. Esto es una tablet T110, una Samsung. Lo que está sucediendo con esta tablet, ya voy a explicar a continuación. La tablet tiene un voltaje, su batería tiene un voltaje correcto. La batería tiene un voltaje de 4.1 volt, lo cual pues es un voltaje ya suficiente para encender esta tablet. No es problema de batería, aunque estaba descargada, la cargamos, le dimos la carga inicial de nuevo y luego de eso entonces sigue sin encender. Hay algo que puede confundir al momento de hacer una revisión en una tablet, que nosotros creemos que a veces es como un celular o otro dispositivo, que si hay un corto la batería se descargará. Lo que sucede, esta batería, aunque tiene 4.1 volts, yo la inserto y cuando la inserto se bloquea el voltaje por un corto o un alto consumo que hay dentro de la UAR, y el circuito protector de la batería no deja que suministre voltaje hasta que desaparezca. Por eso, así tenga corto y yo pruebo y la desconecto, sigue con el voltaje porque se protege. Ahora, la falla sí está dentro de la tablet. Aquí yo quiero mostrar algo que he hecho. Resulta que muchas veces cuando hacemos una revisión en una tablet de esas, ¿qué falla tiene? Pues después de que yo estuve analizando con la fuente de alimentación cuando conectaba esta tablet y le suministraba voltaje, acá está el conector de la batería, estos tres de acá son el positivo y estos de acá el negativo, estos tres de acá. El positivo, la línea vieja, hacia un diodo, un condensador y un detector de voltaje. ¿Por qué están estos detectores de voltaje? Porque no sé si ustedes han probado, a veces cuando conecta una batería y conecta el cargador, aquí nunca llegará el voltaje. Por ejemplo, si desconecto la batería y pruebo acá, nunca va a aparecer 3.7, 4 volts o 5 volts, porque nunca aparecerá si la batería no está conectada. Hay una respuesta de este detector de voltaje que interpreta por medio de un pulso que hay una batería conectada y por eso se devuelve el voltaje. Por eso muchos a veces creen que está dañado el sistema de carga, porque sin batería prueban en los contactos de ella y no aparece ningún voltaje, un voltaje no superior a un volt. Pero eso no es una falla, es porque trabaja en respuesta a la batería. Eso no es la falla es que apenas insertaba con la fuente de alimentación me marcaba un consumo superior a 2 amperes, 2000 miliamperes, un consumo que de una me indica que hay un corto. Cuando probaba, si es porque es un corto similar cuando hay corto entre el positivo y el negativo, probaba y no habían aquí continuidad. Por ejemplo, si probaba acá, no había ninguna continuidad entre positivo y negativo, pero el voltaje llega hasta este detector de voltaje, a este IC detector, atraviesa, aquí atraviesa por esta línea, está la línea de entrada, está la línea de salida, acá llega a este otro circuito y acá sí es donde está el problema. Está en corto este condensador, está en corto estos dos, están sospechosos o en duda, no quiere decir que están en corto, sino que están en duda, que me marca continuando en ambos lados a tierra, ese también y ese también. Ya tengo una falla. ¿Por qué no ven los IC? Porque fui quitando gradualmente buscando la falla. ¿Por qué se hace esto? Muchas veces por lógica, y a veces la lógica no funciona en algunos casos. ¿Por qué? Porque cuando conectaba con la fuente, este IC hervía demasiado, ningún otro se calentaba, a lo que lo quité, entonces se fue ya el consumo excesivo, pero cuando alimentaba aquí había el mismo corto, ya había 1.5 amperes o 1500 miliamperes. Se calentaba demasiado, lo retiré y seguía la falla. Pero primero descarté lo más fácil que siempre les he enseñado. Desconecté los tres condensadores, pero el corto continuaba y entonces procedí a quitar este IC de carga. Al quitar este IC de carga, ahora el que se calentaba era el IC de power. Ahora, quité el IC de power y se seguía calentando y todos estos condensadores están en corto. Hay muchos condensadores en corto. Quiero hacer este video
Muchos no lo harían porque dirían, pero si sabe por qué entonces hace todo esto. Porque sé que a todos los compañeros le ha pasado, que muchas veces se desesperan porque ven que hay 15, 20, 30 condensadores y los retiran y no encuentran el corto. El problema es que ya retiré estos tres, sigue en corto la OBAR, sigue con un consumo alto, acá nunca va a encender. Quité el detector, sigue en corto. Quité el IC de carga, sigue en corto. Quité el IC de power y sigue en corto. Ahora, como ya descubrí el corto, primero voy a soldar todos estos componentes para que ustedes lo vean. Si ustedes hacen algo, vean, si lo quitan así, sin temblar al momento, sin mover al momento de retirarlo, mire cómo quedan todas las esferas totalmente uniforme para volver a colocar el IC sin hacer resbalín y sin hacer ninguna otra técnica, y eso es lo que voy a hacer a continuación. Aquí tengo los IC que voy a ir colocando gradualmente. Voy a iniciar con el IC de power. Como ya tengo flux abajo, el mismo que usé para retirar, solamente voy a guiar bien y voy a dar calor. Y al final de esto explicaré cuál era el componente que estaba en corto después de haber retirado 6 y no encontrar la solución. Doy calor, espero que se enfríe un poco, retiro la pinza, ahora doy calor en círculos y si quiero puedo aplicar un poquito más de flux solo para que ayude a lubricar más debajo del IC porque ahí se va a secar. Oye, puedo hacerlo a una temperatura entre unos 380 a 400 grados, todo depende del estado de mi estación. Van a ver que el IC va a tratar de moverse un poco a lo que ya esté posicionado. Listo, ahí lo vieron, fue algo mínimo porque era muy poco lo que faltaba guiarse. Le doy un toquecito a ver si todo está listo. Bueno, ya hicimos esto. Ahora vamos con este otro IC. Este sí me quedó un vals más alto que el otro, pero ese lo voy a dejar de último. Voy a soldar el otro que me quedó bien. Tengo, hago lo mismo, ahora le doy calor para que se ubique, calor en círculos, ahí vamos a ver que él va a tratar de acomodarse a su guía, ahí lo ven, listo. Ahora solo nos falta un IC. Voy a mirar qué tan. Que está más alto que el otro. Entonces voy a tratar de emparejarlo y si no le hago resbalín al IC. Y así entonces lo puedo soldar. Pero aquí ya yo puedo. Voy a ver si puedo encender ya la tablet. Voy a esperar acá. Ya solamente faltaría eso. ¿Qué gestionaría lo de la carga? Vamos a ver cómo nos va. Listo, voy a terminar aquí de explicar. Como todos esos componentes están en corto, más de uno también le ha pasado esto.
que ha quitado muchos ICE y al final es que encontró el corto si son perseverantes como lo hago yo. Hasta que no encuentro un corto o sé cuál era el componente que estaba fallando, no suelto una OAR. Esto a veces nos lleva a terminar quitando muchos componentes como lo vivimos ahorita. Pero eso no es un problema si hago las cosas bien. Ahora, quiero terminar de explicar. Esto es lo que a veces a los técnicos no les gusta hacer porque tienen que revisar varias cosas, pero cuando esto los apasiona y también cuando ya tienen mucha práctica, esto lo hacen muy rápido, lo ven un poquito lento, pero es más rápido de lo que pareciera. Ahora, yo quité este porque también tiene continuidad tierra, este también tiene continuidad, este también y este, todos tienen continuidad a tierra en ambos lados. Ya quité este, seguía el corto, pero cuando quité este, encontré el corto. Así de fácil es arreglar algo que para los demás no tenía solución, que viene de la capital del país, donde hay pues muchos compañeros, pero a veces por no dedicarle mucho tiempo a una reparación, entonces prefieren dejarlas ir a veces. Pero para eso estamos en el canal, para que sigamos aprendiendo y podamos seguir dando solución. Aquí ya podemos analizar que el corto se ha ido en todos los componentes que nos estaban marcando continuidad tierra. Aquí lo pueden ver, ya no hay continuidad sino solo en un lado, que todos los que habían acá que marcaban continuidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, unos 12 componentes, con uno solo que descubrimos ha dejado de tener continuidad. Muy probablemente ya nos debería encender. Vamos a ver si eso ocurre. Vamos a ver si ya nos enciende. Ahí vemos la tablet ya encendiendo perfectamente. Después de que hemos descubierto un componente en corto, lo importante de poder ser persistente en el momento de una búsqueda o una falla. Ahora simplemente tengo que hacer reballing como he mostrado en los demás videos del canal para poder soldar este IC. Miraron cómo soldé el IC de Power, el detector de voltaje y descubrí el corto. Sí es importante volver a colocar este condensador está cerca a la memoria MMC de esta tablet donde está el firmware, ayuda a que alimente, al ser alimentada se filtre y se eliminen interferencias que pueden haber en este sector. Aquí es donde miramos la importancia de cada uno de los IC. Ya miramos pues que el IC, sin el IC de power no encendería. Sin el IC de detector de voltaje, el voltaje de la batería no entraría y no sería administrado por el mismo que dijimos anteriormente. Pero ahora el IC de carga, miren lo importante, a pesar de que me está marcando cargando, van a ver que está marcando que está cargando. Vamos a tratar de enfocarlo. A pesar de que marca que está cargando y ustedes acá ven el detector de voltaje que aparece cero consumo, esto es una carga falsa. Si no tiene ese IC que falta colocar, nunca nos mostrará o nunca acumulará carga a la batería. Siempre sería la misma carga. Y a pesar de que dice cargando, aquí abajo dice cargando 85%, no nos muestra la carga, el consumo real de esa carga. Vamos a proceder entonces a cambiar ese IC para poder entregar esta tablet totalmente funcionando.
Ahora sí, después de que hemos vuelto a soldar los tres componentes, los tres circuitos integrados, después de descubrir el corto, ahora sí tenemos totalmente funcionando la tabla. Ahorita miramos el funcionamiento de cada uno de los IC, qué pasaba cuando uno de ellos no estaba. Había uno que al momento de nosotros conectar el cargador no nos marcaba ningún consumo acá en la fuente, en el detector USB, lo cual me indicaba, aunque acá cargara, si no consume es una carga falsa, es algo que está engañando al circuito, que está detectando el voltaje pero no está consumiendo el amperaje o la corriente. Ahora sí, muestra acá un consumo, no sé si lo alcanzan a ver, 0.78, 780 miliamperes, y acá me muestra que está cargando. Vamos a volverlo a hacer. Ahí vemos que me muestra que carga. Me muestra que carga. Y si me marca un consumo. Hemos dado solución a una tabla que nos han enviado de la capital después de que no encendía. Servicio de la Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles.